todos los españoles tenemos el deber y el derecho de usar es el castellano o español, el que quieran el, usar uno, uno y el otro. Yo soy bilingüista total. La lengua que nos va, desde luego, a dejar a comunicar con el mundo es el español. Este absurdo. Un más un. Este matemática. No, 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 no manipulen ustedes. ¿Qué les enseñas? ¿Es partes do corpo en galego? A mão. A mão. O nariz. O nariz. Aona gallego. Aona gallego. Aona gallego. Aona gallego. Um mais um. 5, 20, 35, 50, 65. Fome. Frio. Cansado. Morrendo por um cobertor. Por uma cama. Sua limitação vem porque tudo se faz em gallego. O que é esta merda? É a parte de trás da cabeça. Tira, tira, caralho! O que é isto? E o gallego, pois, desgraciadamente, se habla menos. ¿Eh? Y es un idioma, pero para andar por casa. Puede ser bilingüe, que es lo que estamos pidiendo todos, bilingüe. Yo cuando doy una conferencia no tengo que hacerlo en inglés, porque es más local, en un país lusófono, doy una en galego, tanto en Brasil como en Portugal. En... ¡Aldeanos! ¡Libertad! ¡Libertad! E sempre eu calculo o que é melhor para o meu futuro. Afinal, os números governam o mundo. Um mais um. Ao longo da história, a humanidade inventou a matemática, uma linguagem que é construída por símbolos e elementos próprios. Ela oferece um conjunto único de ferramentas que nos ajudam a compreender e a mudar o mundo. Aldeanos! Libertad! Libertad! Mira! Tú tenías que estar en algún sitio, porque tú vales para hablar. Se calhar tenemos o nuestro aparato fonador ya preparado para aprender portugués, a gente no sabe. Santa Compaña, que hacían antes los nuestros antepasados. Dame miedo, os nenos que solamente saben hablar en galego, dame miedo. O sea que yo, por escuchar la radio gallega, tengo que saber el gallego. 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 I hate Spain. The Spanish people is idiots.